Bueno, sí. Bueno, sí. Por favor, el representante de Palacio de Cautepec, por favor. Muy respetables personas de Danza de Cautepec, a nombre de la mayordomía del Arcángel San Rafael, así también a nombre del Comité de las Fiestas Profanas, queremos decirles muchas gracias por este momento tan bonito y tan maravilloso que pasamos en este día. Gracias por darnos esa fuerza para seguir adelante con las fiestas de nuestro arcángel San Rafael. Que San Rafael nos lleve por buen camino. Y primero Dios, de aquí un año, aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias y buen viaje. Y aquí los esperamos el año que viene. Gracias por todo esto. Thank you.
1, 2, 3. Del ciudad de Sahualpollo, la danza de Nesa, al que vamos a brindarle un fuerte aplauso y que primero Dios, el próximo año, nos estén acompañando aquí en las fiestas y las festividades de Culturalpan y el San Andrés. En esta ocasión, tratamos de hacer lo posible de atenderlos como ustedes se merecen. Para que nuestro ángel lo lleve también a su destino, a sus lugares de origen. Es por eso que nos encontramos en este lugar. ¡Arriba, Tiatlé, muchachos! También en coordinación con el Comité de Protección, estamos otorgándole, estamos dándole una gran despedida para todos ustedes y que Diosito los acompañe hasta donde vayan. También invitamos, si alguien de los peregrinos quiere tomar el micrófono, puede hacerlo, si quiere dirigir un mensaje de despedida, también lo puede hacer. En esta ocasión, también en los festejos del año 2015, hemos hecho lo posible para atenderlos de lo mejor. Vamos a pasar el micrófono aquí a un peregrino que viene del Distrito Federal. Eso, gracias.
simbolismo de que el baile del Tecuán no nomás es bailar, sino también enfrentar los problemas que tenemos entre la vida. Ese Tecuán es un hombre bravo, pues eso también lo queremos ante la vida, ante los problemas. Eso, ese es el Tecuán. Nada más me queda agradecerles a todos y muchas gracias por su oportunidad. ¡Viva San Rafael! ¡Viva! Nos vemos el próximo año. Muchas gracias, paisanos. Pues estas fueron las palabras del peregrino de Edgar, Edgar Hernández, que radica allá en el Distrito Federal. Pues sin duda, si todos queremos, siempre hemos querido atenderlos cada día mejor. Sin embargo, hacemos lo posible y ojalá que los hayamos atendido como ustedes se merecen. En esta ocasión, el Comité de Fiestas Profanas, el Comité de Puerto Sur y la Mayordomía del Arcángel San Rafael les dan una despedida a todos y cada uno de ustedes, y el próximo año, primero Dios, aquí nos veremos en el santuario de nuestro Arcángel San Rafael. También queremos mencionar a todas aquellas personas que en esta ocasión ya no vinieron, ya no nos pudieron acompañar, como el señor Prisciliano Hernández, que todavía el año pasado estaba aquí con nosotros, hoy se encuentra ya descansando plenamente. Sin embargo, sabemos que su familia sigue cumpliendo con esa promesa, con ese fervor al Arcángel San Rafael. Pues, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien y que Dios los acompañe, que nuestro Arcángel esté por siempre con todos ustedes y que llegue muy feliz a su destino.
camino, repito, vencedores por un buen sentido de sus hogares. Amigos paisanos, hoy les decimos adiós. Y de pronto, el próximo año nos vamos a ver. Thank you.
se les conoce. Ellos también, allá en su colonia, en San Juan Ixhuatepec, tienen un barrio también que se llama San Rafael. Allá también se festeja. Así es que vamos a brindarle un fuerte aplauso a San Juanico, a San Juan Ixhuatepec, a la danza de los azules, que ya están por retirarse. Si alguien de los peregrinos tiene a bien querer dirigir un mensaje, aquí está el micrófono, pueden pasar. Si alguien de nuestros hermanos peregrinos de San Juan Ixhuatepec quiere dirigir unas palabras, con mucho gusto, aquí lo puede hacer. Así es que nuestro arcángel San Rafael los lleve con bien a sus lugares, a sus destinos, que Diosito los bendiga y que lleguen hasta donde están sus domicilios. Vamos a darle el micrófono aquí al señor Roberto Hernández, quien va a dirigir unas palabras a todos ustedes. Es un peregrino de allá del Estado de México. Buenas noches a todo el pueblo de Acatlán de Osorio. A nombre de San Juanico y San Juan Ixhuatepec Azul, queremos darles las muy, muy grandes gracias por habernos acogido en estos días. De verdad, nos vamos con la satisfacción. Y de verdad, muy, pero muy, muy, muy agradecidos por todas las atenciones que nos han dado. Muchas gracias a la mayordomía por todo el esfuerzo que se ha dado, para no nada más para los pueblos, para la gente que viene del DF, sino también para el pueblo de Acatlán. De verdad, muchas gracias y esperemos que el próximo año nos vuelvan a acoger como está ahora. ¡Viva San Rafael, muchachos! Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestros hermanos peregrinos de San Juan Ixhuatepec. Que siempre nos brindan las puertas de este pueblo abiertas para nosotros. Asimismo, ustedes las tienen allá en nuestra casa, San Juan Ixhuatepec, cuando gusten ir. Y pues solamente gracias, porque nos permitió hermanarnos por medio de nuestro arcángel San Rafael. ¡Viva San Rafael! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe también! ¡Viva! Y le damos las gracias muy en especial a las fiestas profanas de aquí de Acatlán de Osorio y a toda la mayordomía que se han esmerado año con año en darnos lo mejor de este pueblo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.